Esta asombrosa y elegante criatura del reino animal es inconfundible, sin igual en su clase. Su nombre, por sí solo, despierta la curiosidad y su carácter cautiva a cualquiera que lo conozca. Es implacable, incansable y, sorprendentemente, desafía incluso a las serpientes más peligrosas. En realidad, son las serpientes las que sienten temor ante él. Hola amigos, están en el canal con buen contenido y el héroe del episodio de hoy es el pájaro secretario, el maestro en la casa de serpientes. Si te gustan este tipo de videos, sean bienvenidos a un capítulo más de La Ley del Más Fuerte. Los secretarios habitan principalmente en las vastas llanuras de África. Su apariencia única y su historia se remontan a tiempos pasados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llaman secretarios? La respuesta reside en sus plumas y colores, que solían usarse en las pelucas de los secretarios judiciales, cuya vestimenta se asemejaba al patrón de plumaje de esta increíble ave. El aspecto del secretario también es intrigante. Un cuello largo, patas esbeltas, cabeza pequeña y un cuerpo robusto que puede alcanzar hasta 150 centímetros de longitud, a pesar de que su peso es sorprendentemente ligero, apenas 4 kilogramos. A pesar de su capacidad para volar, el secretario opta por un método de caza diferente. Cuando está dispuesto a atrapar a su presa, simplemente corre por el suelo con sus alas extendidas y mantiene una mirada aguda en su entorno. Cuando la presa queda a su alcance, ataca con fuertes golpes, para luego devorarla si es lo suficientemente grande. En ocasiones, desmenuza a su presa con su pico en forma de gancho. Es importante destacar que el secretario no se limita a cazar presas grandes. También se alimenta de pequeños roedores e incluso insectos, que disfruta tanto como sus otras presas. Su dieta también incluye lagartijas, erizos, mangostas, aves pequeñas e incluso tortugas, cuyos caparazones puede romper con facilidad gracias a su poderoso pico. Aunque no se niega a comer crías y huevos, su alimento favorito son las serpientes, incluso las venenosas. Las serpientes, por más venenosas que sean, no pueden hacer frente a este intrépido cazador. Sus largas patas lo mantienen a salvo del suelo, mientras que sus alas actúan como un escudo protector. Sus patas están cubiertas de densas escamas que las protegen de las mordeduras venenosas. Además, el secretario tiene un temperamento agresivo, lo que lo hace similar a los halcones. Es un depredador sin piedad, que devora a cualquier presa que logre atrapar. Es sorprendente cómo estas aves, a pesar de su voracidad, mantienen un peso relativamente bajo. El secretario parece danzar alrededor de su presa, levantando alternativamente sus patas, lo que confunde a la serpiente. Mientras tanto, el secretario espera pacientemente el momento adecuado para atacar. Cuando llega el momento, arremete contra su presa con sus poderosas patas y garras afiladas, aplastándola contra el suelo. Las serpientes, incluso las venenosas, no tienen oportunidad alguna. Observa cómo se enfrenta a las cobras. El secretario somete a la serpiente al suelo con sus patas increíblemente fuertes y luego usa su poderoso pico. Este depredador realiza golpes precisos que superan en 5 veces su propio peso. Y todo esto sucede en el lugar, sin necesidad de carreras. Una vez que el secretario determina que la serpiente no puede resistir más, procede a devorarla. Sin embargo, antes de hacerlo, observa su entorno para asegurarse de que no haya otras serpientes cerca. Las serpientes simplemente no tienen ninguna posibilidad. Por cierto, los agricultores a veces crían secretarios en sus tierras para mantener a raya a las serpientes y evitar encuentros no deseados. En las sabanas africanas, los incendios son comunes y es interesante notar que el secretario disfruta cazando durante estos momentos. El ave corre delante del fuego, atrapando a los roedores que huyen de las llamas.
también explora las áreas quemadas en busca de comida. En resumen, esta ave es un maestro de la caza, dispuesto a encontrar alimento en cualquier lugar y momento. Los secretarios son aves que a menudo forman parejas monógamas que pueden durar toda la vida. Durante el periodo de apareamiento, el macho realiza un vuelo ondulante frente a la hembra, intentando impresionarla. En estos momentos, debe estar alerta y mantener su espacio libre de intrusos. La construcción del nido es responsabilidad exclusiva del macho. Luego, busca hierba, ramitas, pelo y hojas para construirlo. Los secretarios usan el mismo nido durante varios años y es muy resistente. La hembra pone hasta 3 huevos y después de 45 días nacen los polluelos. El macho también participa en la alimentación de los polluelos. Por cierto, si uno de los polluelos cae del nido o decide aventurarse por sí mismo para aprender a volar, los padres continúan alimentándolo, aunque en el suelo, las posibilidades de supervivencia son escasas. Se cree que el polluelo que nace primero de los 3 tiene la mejor probabilidad de sobrevivir. Lamentablemente, la población de secretarios se encuentra en constante disminución, principalmente debido a la interferencia humana. Los seres humanos los obligan a desplazarse a otras áreas de hábitat que a menudo son inadecuadas para estas aves. Además, los nidos de secretarios son saqueados por los humanos en busca de huevos. También hay caza furtiva. Por cierto, estas aves no son muy amigables con los humanos y tratan de evitarlos. Incluso cuando ven a las personas, tratan de alejarse lo más posible. Sin embargo, los jóvenes secretarios pueden ser domesticados con relativa facilidad. Y cuando esto sucede, no tienen problemas para vivir cerca de los humanos. Si les gustó el episodio, apóyenlo con un like, un comentario, suscribiéndose y aprovechando el tiempo. ¡Nos vemos pronto!